Y es más, sobre este tema se confirmó el primer caso de viruela del mono en Nuevo León. Se trata de un joven que también tiene VIH, pero se mantiene estable. Las autoridades estatales le pidieron a la población seguir las mismas medidas sanitarias de la pandemia de COVID-19. Y ayer hablamos con un especialista y tuvimos este tema de la viruela del mono. Hay que tomar todas las precauciones necesarias porque finalmente es un virus que se transmite por la vía oral o por el contacto con personas infectadas. En otra...